Yo ya lo dije la semana pasada que no iba a acelerar el gol y así lo hice. De esta forma, Pablo Sicilia ha querido zanjar la polémica, dar carpetazo al derbi y centrarse en el Elche. Como toda la plantilla que hoy se ejercitó con la mente puesta en el inicio de un tramo de competición definitivo. Los alicantinos son la primera piedra en el camino, un equipo con 3 puntos más que los blanquiazules y metido en idéntica batalla. Vamos a pensar en nuestro partido, que es importante el partido del sábado ante un rival directo. Y como te digo, si ganas el sábado, habrá que esperar porque el lunes puede ser otra cosa. El Málaga recibe al Sporting de Gijón, el Celta recibe a la Real Sociedad. Son enfrentamientos directos, por así decirlo, y a ver si nosotros con una victoria aquí en casa pues nos acercamos a los puestos de arriba. Juanma está plenamente reincorporado al trabajo en grupo. No así Julio Hormiga, cuyas molestias persisten. Además, hoy Óscar Pérez y Manuel Blanco se ejercitaron a menor ritmo.